Y en otro tema les contamos que José Joaquín de Olmedo fue uno de los próceres de la independencia de Guayaquil. Y para hacerle honor a su vida y a su lucha, en el año en el que celebramos el Bicentenario se inauguró un mural en su honor que además forma parte de la regeneración de toda una zona de las escalinatas del Cerro Santa Ana. Y precisamente como parte de las celebraciones a la Perla del Pacífico en su mes de fundación, ¿quiere conocer usted de pronto este nuevo rincón artístico de la ciudad? Pues vamos a verlo a continuación. En el marco de los 485 años de fundación de Guayaquil, se inauguró un nuevo espacio artístico en la ciudad. Se trata del mural Alegoría a José Joaquín de Olmedo, que está ubicado en la escalinata El Galeón, en el Cerro Santana. La visión de la alcaldesa es tener murales importantes en sitios estratégicos para la ciudad, para generar dos cosas importantes. La una, obviamente, es plusvalía, porque son obras artísticas de un gran valor. Y por otro lado, también generar esa pasión de lucha que tiene el guayaquileño, esa alma huancabilca que queremos reflejar. Entonces, la visión de la alcaldesa es tener este año inaugurados no menos de 5 o 6 murales alrededor de sitios importantes de la ciudad. El artista creador de esta obra es Jonal Troya, quien retrató en el mural las tres facetas de José Joaquín de Olmedo: el orador, el escritor y el jurista. Bueno, yo lo que quise hacer es resaltar al prócer guayaquileño, teniendo conocimiento de que este año, porque esto yo lo pensé hace 2 años, lo pinté el año pasado, entonces teniendo conocimiento de que este año se venía el Bicentenario, pensé que sería relevante tratar estos temas, ¿no? La construcción de este mural se complementa con la regeneración urbana de las 180 escalinatas que se encuentran en Callejón Galeón. Esta obra, que embellece uno de los rincones típicos de la ciudad, tuvo una gran inversión. Así lo dio a conocer la alcaldesa Cintia Viteri en el acto de inauguración. $175,000 en toda la inversión, tanto en los murales como en las escalinatas. Vamos a realizar ya. Ella fue aprobado un mural, una pared gigantesca que queda, que si mal no recuerdo, por la avenida Barcelona. Van a estar representados ahí la primera línea que estuvo durante la pandemia, toda la primera línea, inclusive con fotos hasta reales, pero pintadas por otro artista también muy reconocido en Guayaquil. De esta manera y con este tipo de obras se busca incentivar el civismo, sobre todo en el año en el que Guayaquil cumplirá 200 años de independencia.